Muy bien. Vamos a enseñar cómo se deben grabar las salas de YouTube, cómo poder meter a los muchachos en diferentes salas. El día de hoy tengo de invitados a una serie de profesores que accedieron a estar con nosotros para poder hacer el ensayo de todo esto, cómo es mover estudiantes a las salas para que ustedes puedan ver cómo se hacen las salas y cómo pueden ustedes ir a visitar cada una de las salas y también cómo ir a conversar con cada una de las salas. Y los estudiantes los pueden llamar a ustedes desde las salas. Todo eso se puede hacer en Teams con la nueva modificación. Parte superior derecha está la lista de participantes, como siempre ha estado. Después está el del chat, ¿verdad? De la conversación. El que sigue depende. Si ustedes tienen la reunión con filtro, solo aparece la de manita, ¿verdad? El bajar y subir la manita. Y si usted no le ha puesto restricción, aparece para poner corazones. ¿Cómo los pongo o los quito? En esta donde dice opciones de reunión, la última, permitir reacciones. Si usted no permite, le da guardar. Y ahora todos pueden poner caritas felices, pueden poner corazones y todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Ahí les va a salir. Mire, ahí están. Corazones y todo lo que usted quiera. Si usted dice, no, ya mucho relajo, los estudiantes están en esa jugadera y usted los quiere quitar, de nuevo, tres puntitos, opciones de reunión, permitir reacciones, no, y le da guardar. Y listo, lo único que sus estudiantes podrán hacer es, de nuevo, levantar y bajar la manita. Eso es lo único que los chicos podrán hacer. Es importante porque a veces es bonito. Y a veces es cansado, entonces ahí ustedes valoran si les dan el permiso o no se los dan o si se lo ganaron para poderles dar el permiso. Lo que sigue es el propósito de este video, es poder hacer salas. Tiene dos opciones. Cuando usted presiona, bueno, en este caso yo tenía, ahora que estuve haciendo los ensayos, pues estuvimos haciendo unas salas. Yo le voy a decir desde cero cómo aparece. Cuando usted le da aquí, le da la opción de cuántas salas necesita. Es decir, ya usted trae trabajo para dos grupos, tres grupos, ya usted sabe cuántos grupos va a hacer. Aquí usted elige, ¿verdad? Y usted dice, bueno, yo en este momento vamos a ver cuántos participantes en total tenemos. Son siete, pero me cuenta a mí, quiere decir que son seis profesores. Entonces vamos a hacer unas dos salitas, unas Tres, tres, tres. hagamos tres. Tres salitas de dos profesores cada una y luego me da la opción de hacerlo automáticamente, o sea, lo hace aleatorio o que usted lo haga manual. Ahí ya depende de usted. A mí me gusta el automático para que luego no diga me puso a trabajar otra vez con su tal, no me gano. Eso es aleatorio. O manualmente usted va eligiendo cada persona y le dice a cuál de las tres salas lo va a meter. Vamos a hacerlo automático, creamos las salas. Una vez que las salas se han creado, se llaman sala 1, sala 2, sala 3. Y adentro usted puede ver un preview de quiénes son los que están dentro de esa sala. Por ejemplo, en la sala número 1 están Rosario y Jessica. En la sala 2 está Ernesto y Jerlin. Y en la sala 3 está Greta y Leonardo. Están Fabi ahí todos juntos. Y para poder arrancar, bueno, ya usted le da las últimas instrucciones y les dice. Jóvenes tienen 30 minutos para trabajar y le da el botón que dice iniciar salas. Una vez que les da iniciar salas, solitos los profes van a empezar a salir de la pantalla principal y van a empezar a entrar a sus propias salas. Ahí ni el profe está haciendo nada, ni nosotros tampoco, sino que ellos se empiezan a mover. Acá listo. Me falta el usuario de Jessie para la sesión 1. Listo. Ya se fueron los tres. Las tres salas Sí, ya en este aquí momento estamos. están trabajando. ¿De acuerdo? Sí, Aquí ahora yo. quedamos las que estábamos, ¿verdad? Ese es su espacio, está su pizarra, está usted trabajando sin estudiantes. Aquí todos los estudiantes están en sus propias salas, ¿de acuerdo? Con cada una de esas salas usted puede entrar, conversar. Ellos ahorita están hablando y usted no sabe de qué. Tienen su propio chat y también pueden llamarle, generarle llamada. Vamos a visitar a sala 1. Entonces me paro en sala 1 y en los tres puntitos me sacó. Bueno, ya podemos leerla. Ahorita la llamamos desde dentro. Aquí vamos a irla a visitar.
cambiar el nombre, cerrar sala. No, cambiar el nombre, no, abrir sala es lo que yo quiero. Ah, es porque Rosario está afuera. Vamos a ver la número 2. Vos estás en la confabi, estás ahí. Sí, correcto. Ok. En la 2 está Ernest y Gerlin y la 1 está Rosario y Jessica. Ahí fue donde sacó a Rosario. Bueno, vamos a llamar para que vean cómo hacer cuando alguien se salió. Vamos a llamar de nuevo a Rosario. Rosario. Y le vamos a generar la llamada para que ella entre y tendríamos que manualmente incorporarla a la sala. Los chicos cuando entran les da la opción de poder entrar directamente a la sala donde ellos estaban. Vamos a ver si Rosario lo puede hacer. Está llamándola. No, estamos llamando a María del Rosario Herrera. Y también es profesora porque está en minúsculas. Ahora si María del Rosario Herrera nos cuelga, tendremos que pasar por la pena de colgarle. Qué vergüenza. Ya llegó Rosario. Hola, Rosario. Te nos quedaste fuera, ¿verdad? ¿Cómo agregamos a los estudiantes que se salen? Aquí tenemos a Rosario con nosotros. Le hacen clic a salas, asignar participantes. Si ustedes despliegan esto, nos va a contar que... María Rosario sigue timbrando. Nos va a contar que tenemos estudiantes por agregar. En la sala de Jessica... Qué raro, no me está permitiendo entrar. Hola, Rosario. No me está permitiendo entrar a cada una de las salas. Eso es lo extraño. Justo cuando uno va a grabar el video y le sale el error. Cambiar el nombre, cerrar. Y aquí está abrir, que es donde nosotros entramos a ver la sala. Oh, mírenlo acá en la parte de arriba, no lo he visto todo este tiempo, unirse a sala. Aquí le vamos a dar clic y vamos a ir a visitar la sala donde debería estar Rosario y donde está Jessy probablemente. Ok. Rosario y Jessy. Unirse a sala. Hola Rosario, ¿nos escuchas bien? Vemos a Jessy. Jessy, estás aquí. No, solo veo a Rosario, pero sí me dice que Jessy está adentro. Esta, como pueden ver, es una sala independiente. Aquí es una sala independiente del área de atrás, que es la principal. Es como si estuviéramos dentro de una reunión, en una reunión. Yo puedo en esta colgar. Puedo comentar, aquí vamos a ver qué dice, tengo un chat abierto, me sacó, fue cuando Rosario dijo me sacó, vamos a ver los participantes de esta y nuestra Jessica, desde adentro la podemos llamar. Ah, bien, ahí ya apareció. Sala 1, vean aquí donde dice sala 1, Rosario y Jessica. Listo, ya entró Jessica. Hola Jessica. Hello. Hola. Listo, aquí están. Entonces, digamos, ellos son sala 1, usted les dice, chicos, cómo vamos con el trabajo, qué están haciendo. Y este es el chat de sala 1. Solo ellos y usted lo pueden leer. Entonces, lo que ellos conversen en el chat, usted como profesor puede saber lo que todos los demás están conversando en sus propios chats. ¿De acuerdo? Sí es muy útil que los chicos no lo sepan, sino que se los diga. Chicos, comuníquense cualquier cosa por el chat porque así usted también puede monitorear lo que ellos están conversando, ¿verdad? Ven, este mensaje que Jessica generó lo hizo en sala 1. Si usted quiere ver todos los demás chats, ahorita los vamos a ver independientes todos seguidos. Me voy de sala 1 y me voy para sala 2. Bye, sala 1. Le vamos a dar salir a esta. Y regresamos como lo pueden ver a la original. Vamos a ir a ver sala 2 en los tres botones. Arriba aquí, unirse a salas, está súper chiquitito. Hola sala 2. Hola sala 2, ¿cómo están?
haciendo su trabajo y que jalarle el aire, ¿verdad? Yo no los veo trabajando. Ay, ve, así usted se da cuenta que el estudiante no está haciendo el trabajo cotidiano que usted le dijo que hiciera. Exactamente. ¿Ve? Voy a poner a ponerme y me avisa si hay que hacer algo. Bueno, los profes de sala 2 están mal portados. Los profes de sala 2 están en una fiesta. Entonces, este chat que les puse ahí, chat sala 2, es el chat que tienen los chicos de sala 2. Ellos lo que conversen ahí lo podemos leer. Como pueden ver en la derecha salieron los mensajes de lo que está hablando sala 1 en este momento. Ustedes pueden monitorear lo que cada uno de sus grupitos esté hablando. Bye, sala 2. Chao. Good luck with your dogs. Ellos también pueden proyectar en caso de que lo necesiten, pueden proyectar entre ellos sin ningún problema. Vamos a ver a sala 3. En sala 3, ahí aparece John. Hola, sala 3, ¿cómo están? Bien. Muy bien. La compañera Lore está right next to me. She's next to me. Está justo a la par mía, entonces se va a escuchar un eco si ella quita su mute. Pero si ella habla, se puede escuchar de la cámara principal. Y aquí también está el profesor Leonardo con nosotros, que también pues lo agarramos de improviso para la reunión. Aquí podemos ver los chats de todos los chicos. Y solo lo vemos nosotros como profes, ¿verdad? No se dan cuenta ellos entre salas. Eso es muy importante. Los chicos pueden proyectar, ¿verdad? Todo eso lo pueden proyectar. Vean que yo entré en mute. Entra directo en mute. Entonces, Leo no había escuchado nada de lo que yo había dicho hasta hace un momento. Perdón. Fabi, ¿cómo estás? Sí, saldrán por YouTube. Todo bien. Thank you very much for participating with us. Muchas gracias. You're welcome. El chat de la sala 3. I'm sorry. El chat de la sala 3. Le estoy poniendo chat sala 3 solo para que ahorita los distingan cuando aparecen desde afuera. Entonces me despido de sala 3. Thank you very much. Ahorita los regreso. So don't go anywhere. Salimos de sala 3. Thank you very much. Como pueden ver, aquí están las tres salitas trabajando. Y usted dice, uy, se me fue el mensaje de lo primero que dijo sala 1. No es necesario tener que entrar a sala 1 y accesar su chat para ir a ver qué es lo que están diciendo. Sino que ustedes en Teams, desde afuera, el Teams normal desde afuera, aquí están los chats. Sala 1, sala 3, sala 2. ¿Lo ven? Si usted se perdió lo que sala 1, que está súper activa, estuvieron diciendo, entramos a sala 1. Aquí yo puse chat sala 1 y ellas empezaron a conversar, ¿verdad? Como ustedes sabrán, ¿verdad? Las profesoras en este momento, pues, están en sus ocupaciones normales y me están haciendo el favor de poder conectarse. Entonces, aquí estamos viendo a las compañeras hablando. Sala 2, no, ellos no están haciendo ni el cotidiano, ¿verdad? Entonces, vamos a escribirles algo. Usted les puede escribir desde afuera sin necesidad de tener que entrar directamente a la sala. Y esto ayuda mucho porque el entrar y salir o mientras usted se acostumbra a la manipulación, le puede tomar cierto tiempo mientras que directo por el chat ellos ven que usted los está observando y ellos saben que usted está encima. Sala 3. Vamos a copiarle el mensaje de sala 2. Usted les puede hacer comunicados generales, por ejemplo, quedan 3 minutos. A ellos les va a salir en sus chats, en la pantalla, ya sea desde celular o en computadora. Quedan 3 minutos, se los copiamos a todos. Sala 1, están pero súper amenas en la conversación. Y listo.
digamos que bajo el supuesto de que el tiempo se acabó, vamos a reanudar, estamos en la principal. Bajo el supuesto de que el tiempo se acabó, ya usted les advirtió, listo, chicos, un minuto y me los traigo. Y usted dice, ¿cómo me los traigo? No tiene que hacerlo manualmente, sino que usted se va aquí al mismo emoticón donde estaban las salas, ¿de acuerdo? Y ve aquí donde dice cerrar salas. Sin previo aviso, usted le cierra las salas y Tim se los trae nuevamente a esta pantalla aquí, donde estoy yo. Poquito a poco se los va a ir trayendo. Un aviso llamado. Ah, bueno, les llegó un aviso, gracias Lore. Les llega un aviso de que se van a reagrupar. Entonces ya empiezan a llegar. Ahí podemos ver como ya llegó Fabi, Ernest, Gerling. Nos faltan Jessica y Rosario. Tampoco ha llegado. ¿Cómo le va? ¿Será la que dice esta? Vamos a ver. Se quitó Greta de la reunión. ¿Ha salido Greta? Sí. Greta has left the building. Y es normal mientras el proceso, los chiquillos se ajustan, ¿verdad? Lo que les va saliendo a la pantalla. Y es que normalmente nosotros no sabemos qué nos aparece, ¿verdad? En la pantalla de los chicos. Vamos a llamar a Rosario y a Jessie. Listo. Ya llegó Rosario y nos falta Jessie. ¿Y vos lo pusiste en espera? Sí, que puse llamada. Listo. Ya estamos todos. ¿Qué les pareció la experiencia? Están todos en silencio. Estás en mute, Rosario. Bueno. Sí, estuvimos en otro chat chateando con él un rato. Nos dimos cuenta. Pero se perdió el enlace. Si eventualmente ustedes quisieran volver a hacer los mismos grupos, le pueden aquí iniciar salas, darle clic de nuevo. O si necesitan hacer una sala más, le dan acá. O si quieren hacer grupos nuevamente, de estos botones, volver a crear salas. Y eso les va a decir, se van a eliminar las que ya existen. Y ya queda desde cero para que usted elija cuántas y si lo va a hacer automáticamente o manualmente. Así es como funcionan las salas de Teams. Esperamos que les haya gustado y que sea de mucho provecho. Muchísimas gracias a todos los profes que sin previo aviso alguno participaron en este video conmigo. Muchísimas gracias por su tiempo. Les agradezco mucho. Bye.